El gas natural va a suponer un nuevo impulso en Hellín para la reactivación económica de esta ciudad y así lo hemos visto desde hace mucho tiempo, no solo para Hellín, sino para toda la comunidad autónoma, el Gobierno regional. Contar en nuestra comunidad autónoma, como contamos, con fuentes de energía que son fuentes limpias de combustible, como es el gas natural, tanto para uso doméstico como para uso industrial, es un símbolo y un signo de avance. Fuentes de energía que, además, como muy bien se ha dicho aquí, nos permiten ser respetuosos con el medio ambiente, nos permiten también ahorrar en la factura energética, y ese tema también es muy importante, y, por lo tanto, y esto es lo definitivo y es la conclusión fundamental, a ello se refería también el alcalde, nos permiten ser más competitivos. Esta compañía, Redesis Gas Distribución, lo ha contado muy bien la directora general y también su presidente, cuenta en nuestra región con más de 36 kilómetros de red gasista y suministra gas natural a 3.800 clientes. 3.800 clientes en 6 municipios de Castilla-La Mancha, en Herencia, en Ciudad Real, en Seseña, en Toledo, en Mondejar, Sigüenza y Torrejón del Rey, en la provincia de Guadalajara y ahora aquí, en Hellín, en Albacete. Y en este municipio ha impulsado la compañía una inversión muy importante hasta ahora y todavía la que tiene que terminar de hacer, como nos explicaba muy bien la directora general, en la construcción de 1,6 kilómetros de red de distribución y en dejarlo todo preparado para que las acometidas de gas puedan estar prácticamente a la puerta de la casa de todos los vecinos y vecinas de Hellín y para así hacer atractivo una economía energéticamente eficiente, es mucho más potente, es mucho más estable y además no depende de situaciones exógenas que a veces pueden hacer cambiar la competitividad y la eficacia y el rendimiento de nuestras empresas. Cuanto más rentables sean nuestras empresas, más fácil será el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. Cuanto más rentable sea para nuestra industria la energía que tiene que comprar, mayor número de puestos de trabajo puede crear y pueda mantener. Cuanto más también barato, limpio y seguro sea el suministro energético que tengamos en los hogares de Castilla-La Mancha, también mayor ahorro podremos tener en la energía, mayor calidad de vida se puede tener y mayor renta disponible para las familias. Por lo tanto, todos ganamos y, por lo tanto, todos tenemos que colaborar en algo como lo que estamos viviendo hoy, que es incentivar un consumo responsable de la energía. Y el objetivo que tenemos para el año 2014, porque nuestro objetivo, querido presidente de la empresa, también es seguir creciendo con vosotros y con más compañías, es llevar el suministro de gas natural a otras 12 localidades de nuestra región, en concreto a Villarrubia de los Ojos y Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real, a Tobarra en Albacete, en Cuenca a San Clemente, a Molina de Aragón, Junquera de Henares y Brihuega en Guadalajara y a Carranque, Casarrubias del Monte, Covisa, Los Llévenes y Polán en la provincia de Toledo. Marcando un hito que es el que nos hemos puesto desde el principio de la legislatura. Y es que todos los municipios de nuestra región que tengan más de 5.000 habitantes, todos cuenten con gasificación. Y todos puedan sus vecinos decir que tienen la posibilidad de acceder al gas. El Gobierno regional, con carácter excepcional, teniendo en cuenta el interés social que tiene esta inversión, va a aportar hasta un 20% de la inversión. Concedemos un 20% en la financiación de la inversión para la construcción de las infraestructuras gasísticas con la finalidad, como les decía antes, de incentivar la diversificación energética de los municipios y que los ciudadanos podamos elegir aquella energía que creamos más favorable para nuestros intereses y lo puedan hacer también las empresas y también para favorecer que el gas pueda llegar a todos los municipios, aun a los municipios que tienen poca población, porque también los ciudadanos de municipios con poca población tienen que contar con ese derecho a elegir.